Oiga, usted no debe de estar aquí. La basura es de aquel lado. Dile, váyase. Señor, disculpe, dejó su dinero fuera de la cajita, se la va a perder. Ah, muchas gracias. Ay, permítame. Gracias, amigo. Mire, para que se ayude con la medicina. Que tenga buen día. Gracias. Ay, sí, corre. Buenos días. Yo seré su evaluador. Ay, mucho gusto, ¿cómo está? Yo soy Laura Cantú Garza. Para servirla. Me presento, Francisco López. ¿Cuál es su nombre? No importa. Tomen asiento. Oiga, usted no es... No. No soy, creo que me está confundiendo. Sí, lo sé, perdón. Bien. Como saben, ustedes son los candidatos para la gerencia de la empresa. Este año hemos decidido encontrar al gerente dentro de los mismos empleados. Laura Garza, líder en ventas durante 3 años consecutivos y con un currículum excepcional. Francisco López, genio en contabilidad y con experiencia en el extranjero. Matías Gómez, jefe del departamento de limpieza y 2 años consecutivos votado como el mejor compañero. Les dejo que se conozcan. Con permiso. Ay, no, es que me das como tristecita. Es que sí, o sea, yo creo que me trajeron nada más para hacer sentir incluidos así a las chachas, a los barrenderos. Ay, yo si fuera tú, la verdad me iría. Sí, soy muy afortunada. El puesto va a quedar entre ustedes dos. Ay, ya está sucio. Corre, dígalo, porque tú eres bien profesional. Sí. Aspirantes, síganme, por favor. Pasen por aquí, por favor. Adelante. Les pido una disculpa, pero habrá una pequeña demora en la evaluación. Pero les hemos preparado un poco de comida para que la disfruten. Con permiso. Gracias. No, es que estoy a dieta. Pero sí voy a tener que pecar porque se ve muy rico. ¿Qué es eso? ¡Qué asco! ¡Ay, qué asco! Yo no sé cómo seguridad permitió entrar a este tipo. ¿Está poniendo la basura? Asqueroso. Joven, ¿podría compartirme un poco de su comida, por favor? ¡Claro, claro! ¡Por supuesto! Muchas gracias. ¡Tome! ¡Júntelas! Así como junta la comida de la basura. Uh-huh. Ok, ahora sí muy fino, Liz. Ay, no. Limosnero y con garrote. Ay, quítese. Ay. ¿Podría compartir un poco de su comida, por favor? Sí, señor, me da tanto asco que hasta el hambre me quitó. Ay, quítese. Ay. Señora, tome. Muchas gracias, joven. No, ¿de qué? Dios lo bendiga. Muchas gracias. Nomás le recomiendo que pues ya no ande paseando por aquí, porque si no van a mandar a seguridad y le van a hacer pasar un mal rato. Muchas gracias. Para servirle. Ahora resulta que es la madre Teresa de Calcuta. Por favor. ¿Y sabes qué? Si tú sigues trayendo aquí a esos vagabundos dándoles de comer y todo, nos vas a poner a todos en riesgo, ¿eh? ¿En riesgo cómo? Era simplemente un viejo que tenía hambre. Eso es todo. Sí, que olía horrible y no nos dejó comer bien. Sí, apestaba. Nos dio asco. Nuevamente, les vuelvo a ofrecer una disculpa.
Vamos a continuar con un cuestionario. El cuestionario será una sola pregunta. Aquella persona que responda de manera incorrecta será automáticamente descalificada. La pregunta es la siguiente. ¿Se cree usted una persona totalmente buena y por qué? Sí, yo, sí, yo claro que sí me considero totalmente buena porque, pues yo cuando estaba joven, mis padres me metieron en los mejores colegios, me gradué en la universidad con honores, nunca he pisado la cárcel, tampoco me he metido en problemas con la ley ni nada de eso, y también soy buena amiga. Sí, cuando yo, pues tengo a mis amistades, me gusta servirles, ayudarlos, pues, ¿no? Yo por supuesto que soy una excelente persona. Mis padres desde chicos se encargaron de darme los mejores valores. Aparte de que me llevaron al extranjero a tener una buena educación. Soy deportista, fumo, no bebo y voy todos los domingos a misa, como Dios manda. Pues yo creo que no. No creo que sea una persona absolutamente buena. Yo no tuve padre. Mi madre hizo hasta lo imposible para sacarnos adelante. Hubo un tiempo donde simplemente me fui por un mal camino. Pero hubo gente que me ayudó, que me hizo salir adelante. Y gracias a eso pude conseguir un trabajo estable y poder seguir pagando mi universidad. Así que creo que no. No creo que sea absolutamente bueno. Pero algo bueno debo de tener. Bien. Gracias. Ustedes dos están automáticamente descalificados. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¡Merecemos una explicación! No, sí, no, ¿cómo puedes saber? Y yo estoy segura que la contesté muy bien. Sí. No, a ver, es que ¿cómo es posible esto? Oiga. Ok, permíteme. Yo les explico. Sí, sí. Señores, les informo que su evaluación como candidatos para ocupar la gerencia de mi empresa empezó justamente cuando llegaron ahí a la entrada. Y la primera prueba consistió en someter a mi juicio su honorabilidad, su honestidad, propiamente, sí. Y ustedes dos no dudaron ni un segundo en aprovechar la ocasión para robarle el dinero a un pobre ciego desamparado. La segunda prueba consistió en conocer cuál es su verdadera capacidad de ser líderes. Del conserje que lo recibió en la mañana, que no lo hicieron, y ni siquiera voltearon a verlo. De haberlo hecho, se hubieran dado cuenta que en este momento, ahorita, está aquí parado frente a ustedes como su evaluador. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Perdón, ando todo sucio. Ah, ¿qué va? Matías, ¿cómo estás? Servicio. Jorge, mucho gusto. El gusto es mío. Pase usted. Tenga buen día. Buen día. Hola. Solamente uno, señor. Me lo imaginé. Pues vamos a continuar. Sí, está muy bien. Él es el consejo. La tercera prueba consistió en poner a prueba su corazón, su nobleza. ¿Qué hubieran hecho ustedes si llega alguien y les pide algo de comer? Un poco de comida, nada más. Ustedes dos, la verdad, lo trataron de manera miserable e inhumana. La cuarta y última de las pruebas consistió en conocer qué tan honestos son. Y ustedes dos, de inmediato, no tardaron en alabarse, en vanagloriarse, en expresarse y exponerse como personas sumamente buenas, cuando sus acciones desde que llegaron gritan lo contrario completamente. En cambio tú, Matías, me has sorprendido una y otra vez.
Gracias a tu humanidad, a tu humildad, pudiste sortear de la mejor manera cada una de mis pruebas. Acércate, ven por tu voz. Permíteme estrechar y felicitar al nuevo gerente de la empresa. Muchas felicidades, Matías. Muy bien hecho. Y ustedes dos pueden retirarse, están despedidos. No, señor, por favor. Necesitamos el trabajo, no puede hacer eso. ¿Desde el día de hoy es su gerente? Por supuesto, Matías, ya te lo dije. Mi primer mandato sería que lo restaremos en sus puestos. Sería un tonto dejar ir unos talentos tan buenos y experimentados como ellos. La verdad, me gustaría que sea mi equipo conmigo. Bien dicho, Matías. Bien dicho, lo volviste a hacer, te felicito. Muy bien. Ah, a propósito, toma, esto es tuyo. Muchas felicidades. Vámonos, Jorge. Señores, los dejo con su nuevo gerente. Jorge. Gracias.